Esta es una iniciativa que vino trabajando la dirección del parque junto al municipio y lo que es inclusive se sumaron los papás y quienes están al frente hoy de la escuelita de básquetbol acá en el Parque Roosevelt. Para nosotros es súper importante poder tener este espacio, a ir agregándole cosas deportivas, esas cosas que involucran a la familia acá en nuestro Parque Roosevelt. Entonces, bueno, de alguna manera este es otro espacio más que hace el trabajo colectivo entre la dirección, el municipio, las familias y ahora la dirección de escuelita de básquetbol. Estoy súper feliz, la verdad que la cancha quedó preciosa, la cantidad de niños y niñas que vinieron, adolescentes, súper agradecida con José, con el parque, con la intendencia, con Alejandro, la verdad que es una sensación muy linda de poder vivir esto que tanto me apasiona y poder transmitírselo a todos los niños y niñas, bueno, y adolescentes, y que haya tantas niñas jugando también, que eso es algo que me llena el corazón, que tantas niñas estén jugando al básquetbol, que es lo que más me apasiona. Bueno, hoy estamos contentos de poner en funcionamiento esta cancha de básquetbol en el parque. Es una infraestructura que hemos ido acondicionando en estos últimos días junto con Victoria Pereira, que es una jugadora de la selección, que fue la primera uruguaya que jugó en ligas internacionales y ahora es entrenadora y además entrenó a la selección uruguaya y consiguió la primera medalla internacional para Uruguay. Es decir que tenemos acá un valor y entrenadora de niñas y de niños, que ese es el otro enfoque que le queremos dar a esta idea de una cancha de básquetbol en el parque, un lugar donde puedan venir a aprender el deporte, a desarrollarse como personas, niñas y niños, en contacto con la naturaleza. Esa es la idea que estamos inaugurando hoy. No es solo una cancha, sino un proceso que arranca, todo un desarrollo que va a estar divino, que va a tener en principio con una escuelita martes y jueves y sábados una actividad abierta, recreativa, como hoy, que es la primera, todos los sábados a las 11 de la mañana, gratuita, los sábados, los martes y jueves la escuelita tiene un costo, que con Victoria lo tienen que arreglar, y bueno, disfrutar de este lugar. Esa es la idea del parque, la idea es que haya actividades, que tenga actividades de día y tenga actividades de tardecita, la cancha está iluminada, es decir, todas cosas que hemos ido mejorando para que esto se dé y bueno, que funcione junto con las otras actividades, servicios que tiene el parque. Así que bueno, bienvenidos todos, están todos invitados.